Perdona, ¿eres cofrade? Con esta pregunta en los labios, formulada en un acento granadino que al principio a veces costaba trabajo entender, aquel día, en el pasillo superior del anexo de la Facultad de Bellas Artes de la sevillana calle Gonzalo de Bilbao, se acercó hasta mí aquel chico que en escultura había empezado a modelar una pequeña inmaculada. Yo ya sabía que era de los míos. Señor presidente de nuestra tertulia, cofrade primer tramo, señores miembros de la Junta Permanente de dicha tertulia, queridos amigos, querido Pablo, pregonero, amigo, hermano y compañero de tantas experiencias granadinas, utreranas y siempre sevillanas, queridos amigos, señoras y señores, cofrades todos, perdona, ¿eres cofrade? La pregunta se dio a que me escuchó hablar de mi plan de fin de semana, cultos de mi Virgen de las Veredas, y con esta simple interrogación comenzó una amistad de las que considero sincera y grande. Un 1 de julio de 1992, en la ciudad de los cármenes más hermosos que el ser humano pueda contemplar, Granada, alzó al mundo la frente Pablo Fernández Hurtado, el quinto y último de los hijos de Juan Manuel y Carmen. Delante de él, Mar, Carmen, Juan Manuel y Elena ya habían sido engendrados en el seno de una familia cristiana de grandes valores y muy cofrade. Como prueba de ello, la Hermandad de la Cañilla, a la que todos pertenecen, y en la que su padre trabajó duro, quedando grabado en su historia con letras de oro, como de oro es el canasto de su Señor de la Humildad, en el que Pablo procesiona anualmente en forma de angelito, cuya cara retrata nuestro pregonero en su infancia. Realiza estudios primarios y secundarios en el Colegio Caja de Ahorros de Granada entre 1998 y 2008, comenzando en ese año el bachillerato artístico en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Granada hasta 2010, año en que inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la que nos conocimos, y juntos saboreamos las hieles y las mieles de pertenecer a la primera promoción del grado en Bellas Artes confeccionado según las pautas del Plan Bolonia, acabando la carrera el pasado curso 2013-2014. Actualmente cursa el grado superior de Artes Aplicadas en la Escuela de Arte y Oficios de Sevilla. Es hermano, por orden, de la Hermandad de la Cañilla, coronación de espinas y soledad que procesiona el martes y viernes santo. En este último día, solo la Virgen al campo del Príncipe. Su segunda hermandad es de Lunes Santo, la del Huerto, Jesús orando en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura, que será coronada canónicamente el próximo 30 de mayo. A esta le sigue la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora de los Ángeles, que procesiona en septiembre, y finalmente la de Nuestra Señora del Rosario Coronada, copatrona de Granada, que procesiona anualmente el Día de la Hispanidad. Pablo ha pronunciado el pregón de la Juventud de Granada en 2009, organizado por su Hermandad de la Cañilla, y ha demostrado su faceta escritora en alguno que otro poema. Hasta junto con mi adaptación, ha compuesto la letra de las sevillanas del Salterio dedicadas a su Virgen del Rosario Coronada, las cuales tuve el gusto de cantar a la Señora en su procesión del pasado 12 de octubre. Profesionalmente, nuestro pregonero ha recibido bastantes distinciones, siendo el 2013 un año importante por muchos y diversos motivos. Es en la cuaresma de ese año cuando gana el primer premio del cuarto concurso de la Agrupación Parroquial de la Milagrosa de Sevilla, siendo su primer cartel y un más que merecido premio y el mejor regalo que pudo tener su padre, el cual poco tiempo después nos dejó, habiendo visto que su hijo pequeño se comenzaba a consagrar como artista. En este mismo año gana el primer premio de la séptima edición del Hipólito Yanes, premio que se convierte en el cartel de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, en el año del centenario de su coronación canónica. Y en septiembre de ese mismo 2013
nos regala a los utreranos el cartel del rosario vespertino y traslado que un mes más tarde protagonizaría la Virgen de las Veredas en el cincuentenario de la fundación de su hermandad, el que para muchos fue el cartel entre los carteles que la hermandad protagonizó y editó ese año, por su rica composición y su gran calidad. No nos dejó indiferentes. El pasado 2014 gana el premio de la primera edición del concurso de pintura de la Sevillana Hermandad del Cerro del Águila. En el mes de septiembre pasado presentó en Granada el cartel de la salida de la Virgen del Rosario Coronada y tan solo hace unos meses ha sido galardonado con el segundo premio del tercer concurso de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Además de todo esto, ha realizado bocetos, orlas y venias para muchas hermandades y juntos hemos expuesto el pasado año en la Casa Hermandad del Cerro del Águila nuestras obras junto a otros artistas para el concurso que Pablo ganó y también una serie de obras en tierras portuguesas, una exposición colectiva de varios compañeros sobre escultura polícroma, de la cual me niego a pronunciar el nombre portugués porque no es plan de dar el espectáculo. Hablando con Pablo desde que nos conocemos, ambos descubrimos que Utrera y Granada, que su Semana Santa, tienen mucho que ver. Las mismas costumbres, los mismos personajes de hermandades, en sus amplias variedades y en todos los sentidos. Los mismos líos de bandas, el triunfo granadino de Campanilleros de Utrera y después el triunfo utrerano de Mi Amargura. La cofradía de Solera de Viernes Santo, con dos de los mejores palios que cualquiera contemplara, Misericordia en Granada y Dolores en Utrera. Ambos hermanos de hermandades de lunes y de martes santo, siendo la del martes la de toda la vía y la advocación de Amargura, protagonista de nuestros lunes. De todo, hasta de trabajaderas de hombros, que aunque allí se llamen granadinas, Pablo sabe bien que son trabajaderas utreranas, porque si no, si se atreve a contradecirme, se queda sin mostachones. Y eso no lo perdona Pablo. Probablemente os preguntaréis qué hace un granadino pregonando la Semana Mayor de Utrera. ¿Qué sabrá Pablo de los tesoros que nuestro pueblo guarda? Pues solo me queda justificarlo diciendo que no fui yo precisamente quien pensó y propuso que hoy ocupara el atril. Y que para hacerlo, mis queridos amigos contertulios y yo lo sometimos a un curioso test cofrade utrerano del que no titubeó ni una sola pregunta, acertándolas todas. Pablo es más utrerano que el lagarto de Consolación, el cual quizás no nació aquí, pero nadie osaría decir que no es uno de nuestros paisanos más carismáticos. Pablo es buen hijo, buen amigo, buen hermano, y ante todo, buen cristiano, de los de ideas claras frente a viento y marea. Es prudente, a veces se pasa de reservado, pero cuando está en su entorno, sabe sacar su humor granadino que a muchos nos impacta en ocasiones. Como profesional, no tengo dudas que es un artista con mayúsculas. Como estudiante, muy aplicado y disciplinado. Como cofrade, rancio. Y como persona, excepcional. Si resumimos nuestra amistad, podemos decir que es un ir y venir de favores, de atracos mutuos que espero nos sigamos haciendo siempre. Que Pablo me suba al dulce y glorioso camarín de plata y espejos de su madre del Rosario. Yo lo subo al sublime camarín de mi madre de Consolación. Que Pablo pinta un cartel para la salida de mi Virgen de las Veredas. Yo escribo una salve para su Virgen de la Amargura próximamente coronada. Que Pablo me abre las puertas de su casa y los balcones de algunos de sus paisanos para tirar petaladas a la patrona y copatrona de Granada. Yo le abro las puertas de mi hogar y las de aquella antesacristía para pasar un rato en la intimidad con una de mis madres y de mis hermanos de hermandad. Que Pablo se sube al balcón de una plaza para cantarle... Que Pablo me sube al balcón de una plaza para cantarle unas sevillanas a la Virgen del Rosario, yo lo acerco al atril de mi tertulia para que nos pregone nuestra Semana Santa. Pablo, hace un año estaba yo en tu pellejo, nervioso, en una nube. De hecho, hasta hay quien al verme en el atril y escuchar las mismas marchas
se ha podido pensar que nos hemos trasladado en el tiempo, de no ser porque no estamos en el mismo sitio y porque me he cambiado la corbata. Así que no me entretengo, que mi momento pasó hace un año. Pablo, de pregonero a pregonero, de amigo a amigo, de hermano a hermano, aquí está mi gente, el atril te espera. Haz lo que tengas que hacer, tuya es la palabra. Thank you.
Presidente y miembro de la tertulia, primer tramo. Hermanos, hermanas y amigos todos. No quiero empezar este pregón sin antes dar las gracias a esta tertulia. Aún esta noche, aquí dispuesto frente a vosotros, no me considero digno de anunciar la semana más importante para la cristiandad. Y no es por mi condición de foráneo, sino porque es algo que llevamos intrínseco e intentar explicar lo que siente un católico por la pasión de nuestro Señor según la celebramos en el sur de España, siempre será un grandísimo reto. Y no solo un reto, sino también un honor que en esos lugares donde has reído, aprendido e incluso llorado, se acuerden de ti. Espero cumplir vuestras expectativas y ser digno foráneo que salte la Semana Santa utrerana, aunque he de admitir que desde que me comunicaron la decisión de que yo ocupara esta triloy, me siento un miembro más si cabe de esta gran familia. Gracias, Eli, fugaz ideóloga de esta ocasión. Espero que cuando leas el pregón no te arrepientas de haberme nombrado aquella noche de elección veraniega. Gracias a Camino, que me llamó, Paco y los demás que me realizasteis la debida encuesta. Y bueno, a todos los que de fondo estabais allí apoyándome en ese momento, Pablo Cuellar, Pablo Anaya, Macarena, José María, Ángela. Gracias, Antonio, por tu amistad y gracias por tu presentación. Creo que poco puedo decirte que no sepas ya. Gracias a todos los demás amigos de Utrera y gracias a los amigos que habéis podido venir. Los que no, sé que habéis hecho lo posible para estar aquí, incluso alterar calendarios de culto y jornadas de trabajo, pero sé que desde la distancia estáis aquí conmigo. No quiero ser pesado, pero tengo que cumplir con el refranero popular desde mi condición de bien nacido. Algo bueno tenía que tener este granadino, aparte del archiconocido carácter que Dios le da a todos los que nacemos a los pies de Sierra Nevada, el cual me recordaron en mi primera visita, ¿verdad, Antonio? Aún así, me conocéis y sabéis que en ese sentido no soy el mejor ejemplo. También es cierto, ahora que hablamos del refranero, que hay un dicho que dice el que tiene un amigo en Granada ni tiene un amigo ni tiene nada. Pero creo que no se cumple en mi persona, a pesar de las veces que me lo han recordado algunos de los presentes. Para muestra este pregón. Por eso, a partir de hoy, además de un amigo, solo espero que este granadino sea recordado porque fue un buen pregonero. Muchos os preguntaréis, ¿y qué sabe este si no ha estado jamás en la Semana Santa de Utrera? Lo sé. Y sí, es cierto, nunca he tenido la suerte de vivir vuestra Semana Santa. Igual que un utrerano es incapaz de salir de su tierra esa bendita semana, tengo que admitir que no he sido capaz ni una sola vez en estos 4 años estudiando en Sevilla de salir de Granada un solo día. El domingo porque es el domingo de Ramos, el lunes y el martes porque hago penitencia con mis hermandades, el miércoles es día de descansar, el jueves de preparar el acto de fe más multitudinario que conoce Granada ante el Señor de los Favores, que será el viernes por la mañana, y por la tarde la devoción me impide coger la 92. Si además pertenece a una hermandad que sale 3 veces, el domingo de resurrección vuelve a ser para Granada. Llámame ombliguista, chauvinista o cerrado, pero soy incapaz de abandonar mi tierra esa semana. Ojalá todos mis paisanos pensaran así. Pero aquí estoy y puedo hablar de lo que me han enseñado y de lo que yo veo. Tengo delante una escultura monumental, una pintura que vibra sobre un dibujo académico. En definitiva, estoy ante una gran obra y creo que esa obra se llama Utrera. Una obra que está compuesta por un soporte sólido, un armazón, un bastidor que la hace posible, su gente. Una obra llena de fuerza, de expresión y bellísimos trazos que son sus imágenes. Una obra llena de colores que suenan a la pasión. Una obra que también es arquitectónica y que cuando vas llegando parece paladear el cielo con sus torres santas. Una obra en la que la esencia de Trementina invade el lienzo con grises nubes que cantan la presencia de lo sagrado. Pero sobre todo, una obra que es lo que es, porque tiene un sentido, un trasfondo y una historia que es capaz de aunar los más variopintos materiales para enseñar a todo el que la contempla que está ante una de las grandes obras. Y además, no una obra cualquiera, sino una de las grandes obras de la fe sevillana y de nuestra católica patria.
Todo empezó en el año 2007. Era el centenario de la más ínclita utrerana, Nuestra Señora de Consolación. Y un servidor, cercano ya a sus 15 años, descubría a través de los medios de comunicación existentes todo lo que sucedía en Andalucía, España y parte del extranjero durante Semana Santa. Y allí estaba el entierro magno de Utrera. Como era tradición, durante la Semana Santa grababa en cinta VHS las retransmisiones de mi ciudad y por las noches los resúmenes que la cadena de nuestra comunidad autónoma dedicaba a cada provincia. Mi madre y hermana aquí presentes son testigos de aquella locura, de ese afán desmedido por conocer la Semana Santa de cada rincón, y también a su vez son víctimas de aquellos días llenos de programación cofrade, andaluza, diaria, fuera el mes que fuera. Si no hubiera sido por aquello, no habría conocido la Utrera cofrade ni aquel centenario. En esto influyó de manera importante un veterano cofrade de mi hermandad de la Cañilla. Aquel hombre estuvo presente en esa tarde del sábado santo 7 de abril 2007, en el entierro magno, y como recuerdo de su visita, me entregó un pequeño librito del sextenario de una bella dolorosa que alguna vez había visto con su palio azabache por televisión. ¿Quién me diría a mí que 7 años más tarde podría estar a sus plantas? Y ni mucho menos, ¿quién me iba a decir que uno de mis mejores amigos sería del pueblo de los celebrados mostachones? Así es la providencia de Dios. Tampoco imaginé que aquel paso dorado, portado a hombros, qué curioso, como en Granada, me dije, que salía de una salesiana basílica y que gracias al programa Andalucía Directo pude descubrir, sería la hermandad de este gran amigo y sobre todo ejemplar cofrade. En 2008, mi hermandad del Huerto organizaba sus populares jornadas de cultura cofrade. Ese año el grupo joven se encargaría de recopilar la información para la sección Amarguras de Andalucía y Dios quiso que me tocara la provincia de Sevilla. La única imagen abocada de la amargura, de la que más datos encontré junto a la hermandad de la capital, fue la de los muchachos de Consolación de Utrera, cuya leyenda sobre los sucesos de la Guerra Civil me dejó totalmente impresionado. ¿Quién iba a decirme de nuevo que a los años tendría la oportunidad de ver a la Señora de la Amargura y además saber que esta misma mañana sería trasladada para llevar consuelo a los que la necesitan? Hoy parece que es un día de hermandad del Lunes Santo, porque si hoy ha estado en las calles en nuestra amargura, en este mismo momento, hace escasos minutos, ha estado por el realejo mi Señor de la Oración en el Huerto. Sé que mis hermanos se habrán acordado de mí hoy y que habrán rezado ante Él por mí. Desde luego que los caminos del Señor son inescrutables. Él lo tiene todo escrito, desde que hoy estoy aquí escuchando mis batallitas televisivas e investigadoras, hasta que 3 años después de aquella exposición pisaría por primera vez este bendito lugar. Era septiembre del año 2011. Tras múltiples invitaciones de Antonio durante nuestro primer año de carrera, Pablo, este fin de semana es la función de mi Virgen, si quieres ven por aquí por Utrera. Pablo, si te queda este fin de semana, vente que es el Via Crucis de mi Cristo. Y así, un sinfín de ocasiones desaprovechadas a causa de la agenda universitaria y granadina. Al fin, pisaría la ciudad que lo vio nacer, pero no era en su compañía, precisamente. Me va a matar cuando se entere, le decía el hermano mayor de mi hermandad de Los Ángeles, Antonio Francisco Méndez. Aquel viaje planeado con mi amigo Santi Gómez para asistir a la procesión extraordinaria de la Inmaculada de Castilleja acabó en el más riguroso de los lutos, en el pueblo al que no había ido durante todo el año anterior, Utrera, y además desorientado y sin encontrar la dirección. Aquí pone calle La Plaza, pero ¿será que se llama así la calle o que se ha equivocado la Madre Paz? El hermano mayor no daba con la dirección y por entonces ninguno teníamos móvil con mapa, por lo que no quedaba otra que buscar a pie a alguien que nos orientara hasta el velatorio. No lo he dicho claramente, pero sí, el objeto de aquella visita era trasladar personalmente el pésame a unos familiares de la superiora de nuestro convento. Si ya de por sí íbamos entristecidos y desorientados, lo mejor fue cuando bajamos del coche, aparcado sin saberlo, a escasos metros de nuestro destino, y descubrimos que Utrera estaba en plena Feria de Consolación. Lo que faltaba. De repente el tema bailar sevillana de los cantores de Hispali se me vino a la cabeza. Llamé a Antonio, nuestro Antonio de Utrera, y como era obvio, pues no daba señal. Di por hecho que la feria estaría más que animada. Pasamos por el callejón del Niño Perdido, nomenclatura inolvidable en aquel momento, en el que nos encontrábamos totalmente desorientados, y encontramos una farmacia abierta. Allí nos indicaron, y gracias a Dios conseguimos encontrar la casa y comprender el nombre de la populosa calle La Plaza. Ese día, sin duda, fue el punto de partida de este camino. Pasamos por Santa María, por Santiago y por San Francisco, y nos quedamos con todas las ganas de poder entrar y descubrir los tesoros que guardaban.
Disfrutamos de una utrera tranquila y callada mientras el pueblo vivía las últimas horas de su feria y finalmente nos despedimos de esta tierra entre los rayos aún calurosos que las primeras semanas de septiembre dispensaban enérgicamente. Así fue mi primera visita y desde aquel momento supe que no sería la última. La luz de la media tarde esparcida por el Altozano, la robusta Torre de Santiago, las calles casi desiertas con sus casas señoriales y andaluzas, fueron instantes fugaces que se te quedan grabados. Ese quedarse con las ganas, esa despedida idílica tras la fugaz visita, abrió las puertas de mi corazón a esta ciudad. Y hoy tengo la oportunidad de cantar los cuatro vientos. Pero tranquilos, que no voy a cantar este pregón. Para eso ya están Antonio, Paco y los demás, a los que Dios le ha dado habilidades musicales con mayor consideración que en mi caso. Durante estos años he podido conocer a los miembros de esta tertulia. Primero en la función de octubre de Nuestra Señora de la Pareda, luego fueron mañanas de ensayo con las cruces de mayo, noches de tertulia en las casas, rutas por todos los templos conociendo sus cofradías, la procesión de la patrona, el Via Crucis oficial de 2013, el rosario extraordinario de los estudiantes, la procesión extraordinaria de la patrona el pasado mes de mayo, y así un sinfín de momentos, visitas o encuentros en Sevilla que cada día me dejan más claro que mi segunda casa no es la capital de Andalucía, sino la que es cuna del flamenco junto a Triana, Jerez y el Sacromonte, Utrera. Aquí he podido plasmar con mis pinceles la historia de sus hermandades, he rezado con ella, he sentido la incertidumbre de la inclemencia meteorológica, he encontrado a mi patrona en los antecamarines del santuario, me he emocionado al escuchar coplas y plegarias de consolación, y en definitiva he visto la grandeza de nuestra fe en muchas personas que aquí viven. Si conozco la Semana Santa de Utrera es por ello. A través de la televisión he podido conocerla en su manifestación pública, pero para conocerla de verdad hay que vivirla el resto del año. Aunque suena tópico, esa es la Utrera cofrade que yo conozco, y seguro que aún habrá alguno que me diga: ¿y cómo tú, siendo de Granada, vas a explicarme mi Semana Santa? No han sido pocas las noches que, desvelado, he matado las horas pensando cómo sería este pregón. Desvelos llenos de rezos, de estudio, de creación. Ha sido una preparación constante, un run-run inacabable que día tras día me ha hecho anotar ideas, refrescar recuerdos, conocer aún más esta Tierra Santa. Porque, ¿cómo tiene que ser un lunes santo en el santuario? ¿Cómo será Santiago ese jueves tardío, de tinieblas acechado? ¿Y cómo es posible que el arco de la villa sea entrada a una Jerusalén de domingo alegre y a la vez su paso a la Jerusalén celeste un jueves santo? ¿Cómo tiene que ser verlo ahora angustiado para acabar amándonos hasta el extremo con tan solo cruzar una calle? ¿Cómo será verlo escarnecido en sus dolores? ¿Cómo es verlo yerto en brazos de la madre? ¿Cómo tiene que ser verlo atado y sin vida? ¿Cómo será verlo muerto y sin esperanza para la mañana siguiente seguir cargando con nuestras culpas? ¿Cuánto tienes que enseñar, Utrera? Dime cómo son las calles cuando se visten del color del martirio al paso de Dios mismo. Cómo tus fachadas encaladas reflejan ríos de capirotes azules, rojos y verdes. Cómo tus balcones se llenan de ilusionadas almas que descubren y almas veteranas que ya lo esperan. Dime que suenan los adoquines cuando los zapatos chirrían las oraciones de las velas. ¿Y qué sienten tus jóvenes de calle en calle cuando los minuteros abren las puertas? Dios, María y Utrera, qué trienio tan perfecto, qué sazón tan depurada. Dime, tierra mía, cómo es el olor de tus marchas, de qué color son los silencios que ante Cristo mismo te hablan. Dime cómo es el tacto de una chicotada, dime cómo es ver la música angelical de tu religiosa santa. Pero sobre todo, dime cómo es posible que yo te vea si tan ciego me encontraba. Qué poco necesitado para amarte y para quererte. Qué poco necesitaste tú para llevarme y después traerme. Y qué poco he tardado en darme cuenta de que nada eres sin tu Semana Sacra. Todo lo tienes, Utrera. Tú hablas por ti misma y luego Dios mismo, el que nos conduce por tu parada santa. El que ha nacido contigo tendrá la suerte de conocerte, de quererte y de vivirte desde el primer día. Podrá ver al mismísimo Cristo cargar con la cruz de los pecados y a su beatísima madre de dolores llena, buscarlo rota por el mayor de los sufrimientos. Y sentirá que no hay mayor honor que conocer esa bendita semana. Yo te he conocido tarde, pero estoy aquí contigo esta noche. Quizás no pueda vivirte a pie de calle algún día, pero esté donde esté, sabré que tengo una segunda casa donde Cristo también da su vida por nosotros. ¿Quién ha dicho que yo no sabría pregonarte? Pues que venga quien quiera y lo vea, porque no hay mayor pregón, Utrera, que poder soñarte. Si yo fuera utrerano, sería de los muchachos y de los estudiantes. No es por contentar a ninguno de los presentes, pero como sabéis, son mis días de amargura y humildad.
Y al igual que en Granada, como ha dicho Antonio, el viernes tendría puesto el corazón en la Reina de San Francisco, el Viernes Santo, que allí es la Reina de San Cecilio, me imagino también que si fuéramos paisanos sería de la Virgen del Rosario de Santiago, ya que como habéis podido comprobar, Antonio y Paco, mi devoción a esta vocación letífica me llega incluso a sobrepasar. En este sentido, todo comenzó en el año 2005, primera vez que salí en la que desde 2011 es mi hermandad, la Archicofradía del Santísimo Rosario de Granada. Hace escasos 10 años de aquella primera salida el 12 de octubre, momento en el que sin duda comenzó a fomentarse en mí, a pesar de diversos avatares y situaciones posteriores, una fuerte devoción por la Virgen del Rosario Coronada, copatrona de mi ciudad. Por entonces, con tan solo 13 años, yo veía aquello del rezo del Rosario como algo propio de mi abuela y de una generación en la que yo no entraba. Algo que sonaba antiguo, trasnochado, era un rezo que además de repetitivo me resultaba innecesario. ¿Para qué repetir tantos Padres Nuestros y Ave María? ¿Acaso Dios va a escucharme mejor? ¿Acaso la Virgen estará más contenta conmigo? Yo cumplo con ella cuando la acompaño el 12 de octubre, acudiendo a los cultos de mi hermandad, yendo a misa cuando puedo, y por rezar 50 Ave María no creo que me tenga en mejor estima allá arriba. No me avergüenza decirlo, así pensaba yo. Y más me lamenta que jamás los padres dominicos intentaran fomentar el rezo del rosario en la hermandad a las que conducen o deben conducir por la fe católica. Yo veía a mi abuela rezarlo, por la calle veía personas muy de vez en cuando con el rosario en la mano y pensaba, están locos. Y así asistía a unos cultos de alguna hermandad donde se rezaba, me aburría y distraía. No me avergüenza admitir lo equivocado que estaba. Tuve que ingresar gracias a la Virgen del Rosario Granadina en su archicofradía para darme cuenta de que una cofradía del Rosario era algo más que dar culto a una imagen. A día de hoy he descubierto lo importante que es llevar esto en el bolsillo. Es lamentable cómo dentro de la propia Iglesia podemos llegar a juzgar la devoción, a poner en duda la oración que tanta falta hace y, sobre todo, es curioso cómo al caer a lo más hondo nos llegamos a dar cuenta de la grandeza de Dios, esa nobleza que a cada uno nos pone en nuestro lugar. No quiero hacer apología rosarista ni convencer a ninguno y ni mucho menos. Voy a poner un anuncio en la web de Pablo Anaya para que compréis rosario del camarín de mi hermandad. Solo quiero que con mi ejemplo no caigáis en el mismo error que caí yo, que llegué a poner en duda la oración y en mi madurez el propio rezo del Santo Rosario. Es llamativo, porque yo no era consciente de que esas abuelitas que rezaban un misterio tras otro estaban contemplando a Cristo. Contemplaban su llegada, su gloria y también la pasión que tanto queremos. Y ellas lo hacían a través de los misterios dolorosos de aquel rosario que yo rechazaba todos los martes y viernes del año. Así, una noche me pasó algo que sin duda tenía que contar en este pregón. Todo estaba borroso. Una especie de neblina llenaba las calles y yo no sabía dónde estaba. Las farolas amarillentas regaban unas eclesiales fachadas que no lograba distinguir. El frío de esos días había dimitido, a pesar de que el atardecer traía consigo una plaga de constelaciones que luchaba con la contaminación lumínica. Esto no es Granada, pensé en voz alta. Total, las calles estaban en una soledad tan plena que nadie podría escucharme. Repentinamente, el portón de uno de los edificios quedó entreabierto, y en ese instante una fragancia indescriptible inundó cual riada la calle que tan familiar me resultaba. Esa fachada blanca y albero la había visto antes, pero mientras soñaba no lograba reconocer que estaba en la puerta de Santiago. Era una fragancia que olía a canela, a pan mojado, en leche hervida y después frito. Pero no. Ese olor tornaba su perfume tan rápido que parecía estar metido en un naranjo florido de fascinante blancura, y cuando comenzaba a disfrutarlo, de nuevo cambiaba su olor a madera de cedro pura. Parecía que estaba en el taller de un imaginero ebanista cuando el bálsamo de nuevo se convertía en una mezcla de resina y romero. Era como si llegara a la misma gloria. Y en ese instante una batalla se producía en lo más profundo de mi ser. No sabía dónde estaba, pero con semejante colonia no entrar allí sería un despropósito al titánico, al anfitrión, que sin duda tenía algo que lo elevaba sobre cualquier ser humano. Mi mente aún no había decidido adentrarse cuando mis pasos ya se acercaban por la escalera. Cada paso que daba hacía retornar un recuerdo vivido en esa puerta, y cuando logré atravesar el dintel, supe dónde estaba. El gótico me recibía con sus elevadas techumbres, las cuales casi ni se distinguían por la escasa iluminación. Todo estaba apagado. Solo brillaba un cirio junto al sagrario y unas tenues lamparillas en una de las capillas de la nave izquierda.
solo sentí que debía rezar. Tras saludar a Cristo en el sagrario, me dirigí a la única capilla iluminada. Las navas en penumbra creaban un misterioso ambiente, el cual, en reales circunstancias, no habría sido capaz de atravesar, pero no había por qué tener miedo. Allí estaba Dios, y como me dijo una buena amiga, allá donde Él está, el miedo no existe. Unos segundos más tarde estaba justo ante la reja de la capilla y quedé extasiado. La Virgen estaba frente a mí y aproveché para darle las gracias, para pedirle por los míos y, como siempre, rogarle que aumentara mi fe. No se me olvidaba pedir por este pregón, porque todo fuera bien y que me diera fuerza para escribirlo con el corazón, cuando de pronto una voz desde el presbiterio decía: «La respuesta está entre tus manos». En ese preciso instante, un estruendo acababa con todo. Era como si me hubiera caído al suelo, el corazón se me salía de la caja torácica y se aceleraba mi respiración. Todo había sido un sueño, aunque había algo que no estaba igual que cuando me acosté. El rosario que algunas veces había llevado conmigo y que daba por perdido, estaba entre mis manos. La respuesta estaba claramente resumida en tres palabras: Utrera, Rosario, Semana Santa. Y esa fue la forma en que la Virgen en aquel sueño solucionó mis dudas. Debía pregonar la Semana Santa como si de un rosario se tratara. Primer misterio: la sagrada oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. La mañana se despunta con ese brillo glorioso que solo tiene el Domingo de Ramos, la avenida de Don Bosco a un Getsemaní andaluz que de balcón a balcón convierte cada farola en un olivo centenario, ese Cristo Rey triunfante, el que es uno y trino y por siempre, y que en la mañana recibimos entre palmas y vítores, es ahora un orador doliente que habla con el Padre. ¡Qué escena tan piadosa, Señor! ¿Y cómo nos cuesta dirigirnos a ti? Yo mismo, que desde que tengo uso de razón rezo, he caído en la tentación de no hacerlo cientos de veces. Si yo mismo, que me decía católico, apostólico y romano, te iba dando de lado y solo acudí a ti en los momentos difíciles, ¿cómo tiene que ser para los que jamás han acudido a tus brazos? Ahí lo tenéis, sobre el huerto de las olivas utrerano, y yo lo tengo orante mi hermandad. ¿Cómo puede ser capaz de decirle que no? ¿Cómo he desaprovechado tantas veces la oportunidad que él mismo me presentaba? Cientos de veces me habrán dicho que con rezar no basta, y puede ser que no baste con rezar, pero a mí lo que no me basta es el no rezar pudiendo hacerlo. ¿Cuántas personas en el mundo son perseguidas por ser católicos? ¿Acaso no merece la pena gastar unos segundos y acordarnos de esas personas? ¿Qué puedo hacer yo contra esa barbarie de sayones intolerantes? Igual que Cristo fue apresado en ese monte santo tras orar a Dios nuestro Padre, día a día cientos de seres humanos como nosotros son perseguidos y muchos de ellos mueren a causa de manifestar públicamente su fe. Mientras tanto, muchos de nosotros pensaremos que rezar es algo que de nada sirve. El sueño podrá con nosotros y como los apóstoles caeremos en la tentación. ¿No es llamativo que el Evangelio siga tan vigente 2000 años después? Utrera, ahí tienes la oración de Jesucristo, ahí la tienes precedida de cipreses morados con sus cirios, llenando las calles de lo que un católico nunca debe perder. Oración, oración y más oración, por nuestra fe y la Iglesia, por nuestra familia y amigos, porque Utrera y nuestro país sean siempre católicos, y que la única razón por la que no veamos a Cristo orante en las calles una Semana Santa sea porque la lluvia nos riegue con su presencia. Aún así, cada Domingo de Ramos se alejará por Santa María. Lo buscaremos por la calle ancha y cuando dirijamos nuestra mirada a la suya estaremos contemplando cómo acepta Cristo su cálida amargura. Allá va confortado por el ángel con el eco de las cornetas y tambores que juegan con el vaivén de ese olivo valiente. Y luego será prendido y será entregado en Santiago, como tantas almas que a día de hoy sufren persecución. Entre silencio y sollozo, Cristo va cautivo. El cortejo taciturno llena al joven utrerano de austera seriedad en esa misma noche en que Cristo, tras instaurar el santo sacrificio de la misa, pudo ver con sus propios ojos cómo aquellos que le seguían le daban la espalda. ¡Qué belleza verlo cautivo por esas estrechas calles que parecen vestirse de luto riguroso! ¡Qué sublime que la propia ausencia del sonido se convierta en la mejor de las melodías de la sagrada pasión del Redentor! Y sin duda qué deleite cuando parece que el cautivo camina compungido por esa ciudad que son promesas tras su paso. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Utrera se parece mucho a Granada. No solo fueron algunos utreranos, como decía Antonio, los que sacaron paso en Granada en aquellos inicios de Costalero al Hermano con esa trabajadera utrerana, sino que Granada y Utrera se unen por ser devotas ciudades de una misma escena. Dos son los atados a la columna a los que se entrega Granada, como dos son las cofradías que a este mismo pasaje
se entrega a Utrera. Qué belleza contemplar esa marea blanca cada miércoles santo antecediendo a Cristo, sobre una columna alta, y además el mismo día que en mi tierra sale a la calle. Va el Hijo de Santa María, ese Cristo llagado que es un encanto en sí mismo, ese Cristo llagado que en cada latigazo lleva una de nuestras faltas, ese Cristo llagado que tanta paz transmite al que lo contempla. Cómo tiene que ser verla abrazada a la columna, de frente, valiente y reposado, y qué curiosidad que Pedro, la piedra de la Santa Iglesia, sea titular de tu hermandad. En Granada, hasta los años 90, podíamos contemplar la iconografía poco extendida y alegórica del apóstol San Pedro arrodillado ante Cristo atado a la columna. Qué pena que se haya perdido. Y es que Pedro tuvo que negarte 3 veces para darse cuenta que era ese Dios vivo, Hijo del Padre por quien todo fue hecho. Y además te tuvo que negar porque fuiste encarnado de Santa María, la que en San Francisco vive, el lugar donde podemos besar tu talón cada día y besarlo para quitar con cada beso el dolor de las laceraciones que cubren tu abatida magnificencia. Pilatos pensaba que esos azotes atados a la columna bastarían para calmar a la barbarie, pero no. Hoy seguimos contribuyendo a mancillar tu espalda y somos nazarenos que hacemos penitencia por nuestros pecados. De Santa María a San Francisco, del Altozano a Santa Ángela, del Miércoles Santo al Viernes Santo, qué bendito misterio poder contemplar cuán maltratado fuiste, porque es la única forma de que aprendamos los dolores que podemos causar al prójimo, esos mismos que aniquilan la paz humana y cercenan tu legado, el mismo que con este rosario yo quiero pregonar. Santa Teresa de Jesús, pregonera de tu pasión, ya lo decía. Pues volviendo a lo que decía de pensar en la columna, es bueno discurrir un rato y pensar en las penas que allí tuvo el Señor y el amor con que las pasó. Tercer misterio, la coronación de espinas de nuestro Señor. Sin duda Utrera es una de las ciudades de la provincia hispalense con una de las Semanas Santas más completas, pero algo debía faltar, y es este pasaje de la coronación de espinas al que desde pequeño tanta devoción profeso. Como ha dicho Antonio en la presentación, pertenezco a la hermandad de la Cañía de mi ciudad, cuyo titular representa este pasaje. Mientras Pablo Cuellar, Antonio, Ana, Paco y muchos de los presentes hacen su estación de penitencia con los estudiantes, yo estoy en Granada contemplando este misterio, el de mi hermandad. Cada vez que viajo a un lugar desconocido no puedo evitar buscar las hermandades con este pasaje o el de la oración en el huerto. Es algo que todos hacemos de forma automática, por ver de qué manera se representan los mismos pasajes o advocaciones de nuestras cofradías en otros lugares. En Utrera, también Cristo es coronado de espinas, y lo sabemos porque esa corona fue al tercer día corona gloriosa, corona digna de un rey universal. Fue una corona de zarza arrancada bajo el castillo, trenzado con sumo cuidado por un ciego soldado, cuyo imperio acabaría rindiéndose a ese Cristo de perdón, al Nazareno, al Dios afligido que en buena muerte daría su vida por nosotros. Salve, Rey de los judíos, salve, Rey de reyes, porque allá donde voy y veo la santa espina de tu corona, no puedo evitar acordarme de mi padre y de mi familia. ¿Cómo tuvo que ser ese momento en el que el mismo señor Utrera, humillado y maltratado, recibió en sus sienes la furia del maligno, esa furia que tanto sufrimos a nuestro alrededor, cuando se mofan de nuestra fe de forma grata y concisa? Bendito sea, Señor, bendito seáis por siempre, porque ante tantas blasfemias pronunciadas por los propios hombres que dicen llamarse hijos tuyos, solo me queda decir salve, salve y salve, Rey de la gloria, Dios inmortal, santo fuerte y siempre santo. Tu clámide es de gloria, tu cetro es nuestra guía y tu corona los pecados que al confesarme son perdonados. Por eso cuando escuchemos que alguien ofende a ese Cristo que camina por Utrera, a nuestro Dios, a su Beatísima Madre y todos los santos, solo queda decir bendito sea Dios, bendito sea Dios y bendito sea Dios. Cuarto misterio, Cristo es cargado con la cruz. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que vivas en la vereda santa de Utrera, tú que cargas con esa cruz preciosa nos muestras sobre tu hombro el símbolo de la cruz no pecadora que deberíamos ser. Tú que en la fría mañana del Viernes Santo sales a bendecir este pueblo entregado a ti, eres su más preciado tesoro. Aun cuando el frío de la noche inunda esa última hora de la madrugada, tú caminas buscando el Calvario con la ayuda del Cirineo. ¿A cuántos nos gustaría ser Simón el de Cirene y pasar esa mañana de viernes aferrado a tu venerable madero y sentirlas plegar y a ceñirse a tu espalda y escuchar los latidos de tus hermanos costaleros y ver el rostro ensangrentado de tantas generaciones que pasaron? Porque contigo es todo posible en Utrera. Ya lo decía Isaías,
He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otros tantos se admirarán, muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a esta noticia? ¿Y el brazo de Dios a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestras angustias las que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero que va al matadero, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por la rebeldía de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, no hubo engaño en su boca. Mas plugo a Dios quebrantarle con dolencia. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Dios se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por ellos mismos. Tú has llevado contigo mis rezos, los de mis amigos, sus padres y abuelos, los rezos de esos nazarenos que con el color de la humildad en sus túnicas iluminan tu paso mientras la mañana desemboca en una radiante hora nona en la que todo se nublará porque habrás dejado a Utrera para cumplir lo escrito. Después de la madrugada reinará en el mundo, soberano entre los soberanos. Cuánta entereza muestra tu semblante y cuánta majestuosidad es altar andante en el que tu evangelio es pregonado por sus cuatro costados. Los faroles son zarzas ardientes que dan luz a la luz, al sol de las naciones, porque tú eres el que eres. El mismo que a Moisés entregó el decálogo de la vida, el mismo que hizo arrodillarse a la mismísima reina de Saba sobre aquel puente camino de su encuentro con Salomón, porque aquel madero del puente que carga sería la cruz que vendrá a iluminar el mundo. Y ese madero santo no serviría para construir el templo de Jerusalén, se perdería y acabaría siendo pilar inamovible de tu santa cruz, el templo que levantaría en tres días. La historia ya estaba escrita y era por y para él. Para el que vive en la vereda santa, nazareno siempre nazareno, rey de reyes, el nazareno siempre nazareno y Jesús de toda Utrera. Quinto misterio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo es posible que aquellos vivas y vítores que te daban la bienvenida a lomos de un burriquillo acabaran siendo los mismos clavos que consumaron tu pasión? Utrera lo ve clavado en la cruz del lunes santo. La hermandad de los muchachos lleva un portentoso crucificado que es de perdones lleno, porque hasta el último instante de su vida terrena, Cristo perdonó. Su misericordia es eterna y por ello nos dejó el perdón en manos de los sacerdotes de su santa iglesia, los administradores de la gracia divina. Qué pena es ver los confesionarios vacíos. Y también qué difícil es encontrar a veces un confesionario con el sacerdote confesando. Decir los muchachos es ver a Cristo por el paseo patronal, es pensar en la singularidad de su paso de caoba y escuchar cómo las notas rezan sobre el pentagrama diligente de una agrupación musical. El lunes santo es un día de peregrinación, el día de un Cristo vivo que alza la mirada al Padre buscando el consuelo catártico que signará nuestra plegaria. Ya sea en el centro o en consolación, no cabe pavor más solemne que verlo andar poco a poco de costero a costero. Verlo como se duerme en ese leño que fue puente y no pudo ser puntal, y saber que no puede ver a sus devotos no me parte el alma, porque sé que además del Padre cada lunes santo,
el Cristo de los muchachos, mira la que es patrona y bienhechora de la villa desde su retablo. Así es el perdón de Cristo, así es el Cristo de perdones que esos muchachos, que ya cumplen casi 60 años, soñaron para Utrera. Y habrá muerto, Longino lo traspasará cada martes santo. Cristo del amor santísimo y ancla salvadora de los salesianos, aún recuerdo aquella primera vez que te vi saliendo a hombro de tus hermanos costaleros por televisión. ¿Quién me diría a mí que aquella hermandad del martes santo utrerano protagonizaría grandes recuerdos en mi vida? ¿Quién me diría a mí que la primera estampa que recibiría en aquellas iniciales semanas de universitario será la suya? Y es que si alguna ha sido mi hermandad desde que llegué a Sevilla a realizar mis estudios, esa ha sido los salesianos de Utrera. Con ella he vivido montajes de hermandad, tertulias cofradieras, aniversarios, funciones, viacrucis, y este ha sido el afortunado estudiante que pudiera plasmar con sus pinceles el amor de Dios crucificado y a su Madre Santísima de la Vereda. Gracias a él he conocido a grandes personas, y gracias a él sé que uno de sus hijos es casi un hermano para mí. Qué pena, señores, qué pena que la Semana Santa no sea en fechas diferentes según la ciudad, porque cuánto disfrutaría de poder ver cómo ama a Utrera hasta el extremo ese crucificado al que he podido besar los pies. Cuánto disfrutaría viéndolo alejarse en busca de la carrera oficial y volver la vista atrás para ver cómo su Madre del Auxilio lo mece en sus brazos entre compases de un mes de mayo, como si de un viaje en el tiempo se tratara. De su costado brota la sangre preciosa que San Juan XXIII rezó en sus letanías, la sangre del unigénito del Padre Eterno, la sangre del Verbo Encarnado, la que corre a la tierra en la agonía, la que brotó en tu flagelación y que, manando en la coronación de espinas, vas derramando en la cruz. Esa que en Canaleja es precio único de nuestra salvación, sangre sin la cual no hay perdón, que en la Eucaristía bebemos y es baño de la alma, el río de la misericordia y sangre vencedora del maligno, la que por Álvarez Quintero hace de tu misterio la fortaleza de los mártires, la fuerza de los confesores, la sangre que engendra vírgenes, la constancia de los tentados y el alivio de los enfermos que sanan con tu amor, en el Altozano consuelo de los que lloran, esperanza de los que hacen penitencia vistiendo los colores de tu hermandad, alivio de los moribundos y la paz y dulzura de los corazones que a tu cruz se favorecen. Es tu sangre prenda de la vida eterna por sacramento, y en preciosa la más admirable muestra de amor que va liberando almas del lago del tormento. Sálvanos entre los amores del amor, que hoy es Martes Santo y tu sangre preciosa es de Utrera su gloria y honor. El Jueves Santo brillará más que el sol, porque es el sol mismo quien dará luz a los afligidos que yacen a los pies del madero, a los pies de esa Santa Trinidad de Masache utrerana, en la que Dios Padre sustenta a su Hijo muerto y desamparado desde la Resolana hasta entregarlo a la ciudad, cuando pasa ese arco de emociones desmedidas. Cada decímetro que avanza es una nota del trisagio, que sube al Calvario de la Canastilla y alaba como el incienso el dogma por excelencia. El oro de su paso cree ser indigno de cubrir con sus láminas verdad tan axiomática, pero esa muerte aún será más buena cuando en la madrugada se cubran del color del cobre los corazones que en Santiago lo esperan. La eufonía de la agrupación musical tornará en tambores y cornetas imponentes que se intenciarán con sus notas como el Cristo gitano vence a la muerte en la noche del jueves al Viernes Santo. Entre palos y saetas, entre suspiros y pasiones, da esperanza a los que ya le esperan en el trance de esta vida, que con él será buena. El milagro que se hizo en esa cumbre de potestades llenas ve su fruto en la noche del viernes con los ruegos que desde antaño los utreranos siguen implorando. La noche aún más negra cuando los nazarenos con su cola recogida inundan las calles de Santa María. El órgano dosifica su acorde entre los muros centenarios, mientras el santo crucifijo recorre las naves, y las notas del instrumento más laudatorio que podremos ofrecerle hacen flotar ese calvario de maleza. Y el viacrucis llegará a su fin. Cristo ha muerto en Utrera. Así finalizan los misterios de este particular rosario. Aquella escena premonitoria que vimos el domingo de Ramos cobra todo su sentido hoy. Lo habían bajado de la cruz y en brazos de la madre estaba su caridad. ¿Habrá escena más humana que la piedad? San Juan y la Magdalena intentan consolar a esa madre que en su quinta angustia es casi una sacerdotisa que nos presenta el cuerpo de Cristo sobre un altar. Pero es imposible. Nada ni nadie puede sacar a la Madre de Dios de esa enajenación tan dolorida, tan penetrante, tan aguda en su barroquismo. Todo le sobra la piedad, porque ella parece querer mecer al divino Cordero, como hizo aquella noche fría en Belén. Como tantas noches en vela por su llanto por él,
Ese llanto que solo el regazo, que fue capaz de decirse a la vida, se calmaba en vaivenes de maternales brazos que hoy son cadentes pies costaleros. Tú que dijiste sí, María, ahí lo tienes, roto y desvencijado como tantas almas de niños y niñas perdidos por la falta de valores que sufre la sociedad. Sin duda, es un terreno en el que las cofradías podrían involucrarse más. Cristo pudo vivir porque dijiste sí, y gracias a esa vida que aceptaste sin reparo, hoy estamos aquí para velarlo en esa intensa estampa de cada Domingo de Ramos. Y lo velaremos también en el sepulcro. Cristo yacente, catafalco errante del Sábado Santo. Silencio. Silencio porque el alma de nuestra alma se ha desvanecido en San Francisco. El de Asiede del retablo y San Ignacio de Loyola desde las bóvedas, con la que fue tu verdadera compañía, recitan al unísono salmos para ti, exánime cordero, que yaces poderoso en el sepulcro más bello. Cada oración prende con más fuerza los hachones y cada himno embalsama tu entierro santo en Utrera. Tú, Señor, que asumiste la existencia, la lucha y el dolor que el hombre vive, no dejes sin la luz de tu presencia la noche de la muerte que nos aflige. Te rebajaste, Cristo, hasta la muerte, y una muerte de cruz por amor nuestro. Así te saltó el Padre al acogerte, sobre todo poder de tierra y cielo. Para ascender después gloriosamente, bajaste sepultado a los abismos. Fue el amor del Señor omnipotente más fuerte que la muerte y su sino. Primicia de los muertos, tu victoria. Es la fe y la esperanza del creyente, el secreto final de nuestra historia, abierta a nueva vida para siempre. Cuando la noche llegue y sea el día de pasar de este mundo a nuestro Padre, concédenos la paz y la alegría de un encuentro feliz que nunca acabe. ¿Y qué sería de Utrera sin sus Ave María? Como todo rosario, tras cada misterio y cada Padre Nuestro, se rezan Ave María y Utrera los tiene en cada una de sus hermandades. Ave María, reina de todos los ángeles, ángeles que alzan sus cantos, ángeles que ciñen costales, ángeles que se reúnen en torno al Calvario para aliviar tus pesares, ángeles bajo tu manto cada Domingo de Ramos, en la porciúncula de agosto, en la porciúncula de tu palio, que de rosa es cubierto para alumbrar al llegado. Ave en Santa María y en las cortes celestiales, la lisonja compungida, que en su hermandad es un regalo. Ave María, gratia plena, sin pecado concebida, en el vientre de la abuela Santa Ana, abuela que crió el prodigio, prodigio de milagro entorchado, que solo pudo ser hijo de un vientre inmaculado. Concepción en tu retablito, de manos que tanto suplican los favores del bendito, de gubia decimonónica, de manos que modelaron mirada al cielo de muchos, donde van los utreranos, que por ti hasta la sangre daría si alguien dudara un instante que eres Virgen María, sin mácula bien avenida. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, paz blanca de miércoles santo, paz en tus fulgores que son argénteos como la luna que brilla por los resplandores de ese sol atado a la columna, paz cándida como la nieve, como una ventisca de luces que en la oscuridad de su regreso va nevando los corazones. Es el olivo entre olivares, el olivo que dio en su fruto la mejor cosecha para el hombre y el olivo de una mensajera que revolotea por las plazas cuando sale por Utrera. Dominus tecum, esperanza de los mortales, de gitanitos que loan tu realeza con el alma en sus cantares. Esperanza verde, verde esperanza, de Santiago, de tu capilla, esperanza que no se pierde. La madrugada es contigo una celosía, que en cada choque del varal despide esperanza hasta el tercer día. La majestad se une a tu nombre y a tu nombre los corazones, que al llenar las calles de espera, brinda la más sentida de sus oraciones. Lágrimas de Jueves Santo, callados ríos que riegan, mejillas impecables, cercenadas por los que niegan al Dios único y perdurable. Silente palio de Utrera, que brota de seriedades, empezando a las bambalinas y bajando por los varales. Fragancia que suena a recogimiento, aromas que saben a las penurias de ánimas benditas que se acogen en su tormento. Lágrimas por el cautivo, lágrimas por el patrón crucificado, lágrimas por el Dios vivo en su cuerpo sacramentado. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, entre todas las utreranas, del desamparado salvavidas, del afligido fiel medianera, que coronada por la gloria será siempre hebrea de Utrera, madre de la sagrada entrada, de azules revestida, madre de la aflicción crucificada, que es la santa trinidad de esta Utrera bendita.
desamparados del que llora, desamparados de esas manos santas que te visten y te enjollan. No es suficiente la mañana del Domingo de Ramos, ni suficiente la jornada del Jueves Santo para contemplar los agrados que las tres personas te procuraron. Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos, libertad, madre de toda hipóstasis que en el credo confesamos, madre que asunta al cielo, las trinidades laurearon. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesús, el Jesús de la vereda, angustia de María Santísima, joyel que dio vida a la vida por la que vive la alma, aferrada al santo madero, el que tornó su alma en las angustias tan calladas por el pueblo, en su palio la elegancia de filigranas decorado, que convierte la noche en día con un cielo decalado, la casa de oro utrerana, ascua de eternos pesares, que se fuman como la niebla cuando camina en soñadora mañana, rosa escogida del Creador, fragante elogio entre requiebros, que plantada en Utrera por siempre, hoy es madre de su Señor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesús. Santa María, en este valle de amargura, la niña de gala llena, la de la azul noche, la de la plata eterna, amarga en su semblante, dolorida en su catadura, vencedora de la barbarie y de la cíbar la hermosura, repujada por cinceles briosos, entre paseos enarbolados, que hacen latir curiosos los boscajes patronales. Lunes santo de muchachos, lunes santo de perdones, lunes santo de amarguras que van a gala en sus corazones. Amargura, amargura y amargura, la niña de gracia llena, la que quisieron poner a sus penas índole perenne en su factura. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, vereda de amor infinita, la que dio brío a mis pinceles en el estío de esta vida, que plegada se ve de hieles, de entre todas salesiana, de mis trazos la lectora, y en el carmen florido de mayo, dolorida auxiliadora, en la grana y en el caudal, y hasta en bocetos de aniversario, pude sentir y ver su palio, que es vereda intacta, llena de pureza. La reina del Martes Santo, la que hace de preciosa calle pávida por perder su nombre, ante la que es de Dios esposa, veredas de amor eternas, que hace de ancha las angosturas cuando recibe lisonjas florales que cubren la de blancura, veredas que son el camino, veredas que son el rosario, salterio completo del indocto que nos lleva al amor traspasado, toda una vida en la capilla, toda una vida entre tus brazos, los que me lo han dicho lo han vivido, no hay palabra que se ceda, hoy sé que tengo una madre y que reina en la vereda. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Y el último a sus dolores, los del librillo de mi juventud, los que pusieron mi ojo en ella, que reúne toda virtud. El primor de la ciudad de Utrera, compendio de grafías populares, la dolorosa del Altozano, que de gracias singulares supo llenar las almas con el beso de sus manos. El gozo entre cirios que rizan al son de caireles antiquísimos, la flor que sonra su duelo, que da ya mayor gloria para el Altísimo, que es fulgurante dosel, rematada por celeste corte, haciendo de su anda el trono donde Utrera pone su norte, ya sea gloriosa o enlutada, pues de aquí siempre será dolorosa, de este pueblo a sus plantas postradas. Y va de viernes a sábado santo, es la fruición de los azabachas, de los guipures la desazón, y en su cabeza un tremendo vacío que signará algún día con oro el dogma de su condición. 48 horas con ella 48 horas, que convierten el verla en deleite, y que te llena sin más demora. Así es la reina y señora, compendio de devociones, y Utrera bien lo sabe, Dolores de San Francisco y madre de sus amores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo habrá resucitado. Lo habremos visto al tercer día llenar la mañana del sentido pleno que la pasión podía ofertarnos. Y tendremos la esperanza de que, además de las estaciones de penitencia, habremos tenido la oportunidad, incluso la obligación, de acudir a los santos oficios, acompañados de ese Cristo verdadero en el que creemos. Él mismo nos dejó ese legado aquella noche de la última cena. Él mismo nos dijo que fuéramos partícipes de su cuerpo y su sangre. Pero ¿cuántas veces habremos faltado por cansancio o por disfrutar de nuestra Semana Santa? Este pregonero vuelve a entonar el mea culpa. ¿Cuántas veces lo he abandonado yo el primero? Pensar que ese mismo Cristo triunfante, orante y descendido del madero, estaba en la calle y a la misma vez sobre el altar,
Pensar que su cautiverio, su columna y aflicciones llenaban las calles y él seguía casi solo haciéndose verdaderamente presente en nuestra parroquia. Pensar que su buena muerte, el sacrificio rememorado en la misa. Pensar que su amor fue tan inmenso y que no hemos sido ni somos capaces alguno de acompañarlo en la semana más importante del año. Benditas sean nuestras hermandades que nos hacen vibrar en torno a los pasos y más benditas serían si todas lograran que sus a veces descreídos hermanos conocieran el verdadero sentido de lo que llevamos en los pasos. Yo mismo me he dado cuenta de cómo en la misa de cada día, cada domingo, se rememora la pasión que tanto amamos. He visto las lágrimas de muchas personas al recibir su cuerpo. He tenido que ver a sus propios pastores y ministros tratándolo como si fuera, a pesar de lo duro que suena, un simple plato de oblea. Incluso he visto a personas plantar sus rodillas en el suelo ante una imagen cuando nuestra Santa Madre Iglesia dice bien claro que Cristo verdaderamente está en el Sagrario. ¿Cuánta formación necesitamos? ¿Cuán equivocado estaba yo que tantos domingos en misa lo abandoné? No quiero dar un sermón, para eso ya están nuestros sacerdotes, a los que muchas veces, por decir esto mismo, yo critiqué. Pero creo que es compatible cumplir con nuestras hermandades y con la Iglesia que somos todos. Si no lo hacemos, deberíamos plantearnos qué estamos haciendo. Yo mismo lo he vivido en mi ciudad. Solo sé que tuve que ver un día a Cristo sobre el altar para volver a creer. Ese mismo Cristo que vi tantas veces en la Capilla del Carmen apareció rodeado de una corte de ángeles y santos mientras el sacerdote elevaba la Sagrada Forma. Como si de un Martes Santo se tratara, allí estaba él. En un calvario que de ser doloroso y dramático ahora era un calvario divino e incruento. Los sones de las cornetas y tambores ahora eran silencio, austeras y oraciones. Los cirios de los nazarenos ahora eran portados por angelotes respetuosos. De repente todo el pasaje de la última cena vino a mi memoria. Tanto me costaba comprender ese legado, tanto me costaba comprender que era en Semana Santa cuando cobra todo su sentido. No desaprovechemos la oportunidad. Se puede ser cofrade, pero nunca cofrade sin Cristo. Porque ese que entra en Jerusalén, ese que ora en el huerto, el que es cautivo por Santiago, el que ha atado a la columna en Santa María y azotado en San Francisco, el Jesús de la vereda, el que muere en la cruz como perdón afligido, en su buena muerte, el que da milagro o que es amor infinito, y ese que es la mayor de las caridades en su descendimiento, es Cristo. El Cristo vivo que se pasea por Utrera el domingo de resurrección bajo palio, el Cristo vivo que nos espera el jueves y viernes santo en su monumento. Por eso, tú, cofrade de cualquier lugar que sabe hacer las cosas, vive Utrera, vive tu tierra allá donde estés y no tengas miedo. Si vivir la Semana Santa en la calle es un sueño, también vivirla junto al altar es como tocar el cielo. He dicho. Bueno, a mí me han atracado, ahora es mito, pero bueno, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Pablo. La verdad que he sentido la Semana Santa de Utrera con tus palabras y la verdad que para mí y creo que para toda la tertulia ha sido un orgullo tenerte aquí presente y que puedas mostrarnos tu forma de vivir la Semana Santa y de vivir a Cristo. Con esto damos por terminado el acto. Ahora abajo tendremos una cena, todo el que quiera se puede quedar, hay un menú para que hemos pedido nosotros, todo el que quiera puede quedarse también, pedirlo y bueno, sí, y acompañarnos en la cena. Muchas gracias a todos por venir.